La noche de ayer lunes, 7 de diciembre, se desarrolló la segunda edición de la Carrera Roja. Luis Carlos Rivero fue el gran ganador. Agradecido con Dios por darme la oportunidad de seguir corriendo aquí en San Marcos. Hoy tenía una revancha personal, el año pasado me arrebataron esta carrera a los últimos metros. Creo que hoy vine con las ganas de hacer bien las cosas y creo que se me dio, gané. Como tú puedes ver, con buena ventaja, y eso me hace estar feliz del trabajo que se está haciendo. Esta carrera nace con el fin de recaudar fondos económicos y apoyar a los bomberos voluntarios del municipio de San Cristóbal Cucho. Esto que le llamamos la segunda carrera roja con relación a la tradicional carrera de los diablos. Estamos muy contentos, tuvimos la participación de Luis Rivero y de algunos otros atletas de algunos otros departamentos. Y me encanta saber que a pesar de que estoy un poquito triste porque no tuvimos la afluencia que nosotros esperábamos tener en apoyo a los bomberos, pero bueno, el espacio se les cedió, algo pasó, pero a pesar de todo esto creemos que es un éxito porque el estarla realizando, a pesar de que estuvimos a punto de suspenderla, ¿verdad? Pero me encanta estar trabajando con personas como los bomberos, porque a pesar de que necesitan de mucha ayuda, ellos dijeron la carrera se da porque se da, y bueno, pues ahora entrémosle, y gracias a Dios ya cumplimos con la carrera este año. Con este tipo de actividades deportivas se busca que la tradición no muera en el departamento de San Marcos. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Juan Manuel Orozco.